Llegamos a Caldera River Canyon. Aquí nos encontramos a la entrada del Río Encantado. Vamos a explorar este bello lugar. Nos estamos aproximando ya a dónde. Al Río Encantado, pero del lado del puente. Estamos en fin de año, estamos internándonos en la jungla, acá en la provincia de Chiriquí, en el río Caldera, a la orilla del río Caldera, así que sigan este canal que vamos a pasarle como la familia Chamorro pasa un año nuevo, bien diferente. Natural, bien diferente. Para los amigos del canal que se están preguntando, ¿pero dónde están pasando la noche? Estamos pasando la noche en esta cabañita que está aquí. Una cabañita muy cómoda, muy confortable, muy privada, muy dentro del bosque y al lado de la orilla del río, como se lo vamos a mostrar próximamente aquí en las vistas. En este momento estamos bajando al área de la piscina porque ahí vamos a tomar unas toallas. Hay buena señalización. Bueno, vamos dirección al río, vamos a ver qué hay. Que les decía, y aquí nos vamos a bañar en una pequeña cascada. En estos momentos nos encontramos en un mirador muy parecido al nido de aves oropéndulas que está en nuestro país. Observen la forma del nido. Estamos invadiendo un nido de aves oropéndulas, pero oropéndulas humanas, porque aquí también se alquila. Chequea aquí, una cama queen. Una cama queen para una pareja que quiera dormir en este nido, y allá abajo cuenta con cafetería y todo lo demás. Voy a mojarme porque sinceramente la corriente está fuerte. Más para mojarme porque yo vine aquí a mojarme. El principal atractivo aquí es el río que vemos detrás de mis espaldas. Ahí nos vimos un chapuzón muy rico.
Esto está muy cerca de la vía Boquete, desde la entrada de la vía Boquete hasta acá son entre 8 a 10 minutos. Y amigos, nos despedimos de este corto video desde aquí, desde Caldera. Así que saludos y nos vemos en el siguiente video.